Bueno, hola a todos, bienvenidos al curso de Introducción a la Física de Partículas. Hoy vamos a empezar a ver un poquito de lo. Vamos a seguir con las transformaciones de Lorentz con la relatividad especial, pero vamos a empezar a introducir lo que nos va a interesar al nivel de física de partículas, que en este caso, si se acuerdan, cuando uno define la relatividad especial, uno tiene estos eventos que son cosas que suceden en el espacio-tiempo, que uno puede transformarlos entre distintos sistemas de referencia, que eso es como la base dentro de lo que se ve a veces en los cursos de relatividad especial. Pero una de las cosas que es súper importante, especialmente para el nivel de física de partículas, es empezar a introducir lo que es la cinemática. O sea, nosotros vamos a tener objetos que van a ser un conjunto de eventos, pero estos conjuntos de eventos se van a desplazar siguiendo una línea en el espacio-tiempo. O sea, una partícula que se mueve en una dirección, aparte de moverse espacialmente, también se va a desplazar temporalmente. O sea, a medida que el tiempo transcurre, nosotros vamos a ver en qué posición y eso significa que va a describir una línea en el espacio-tiempo. Pero aparte de lo que es el movimiento de la partícula como posición y tiempo, también hay otras cantidades que son asociadas al movimiento intrínseco de una partícula. Y esas son las cosas que están relacionadas con la cinemática o la cinética de las partículas en el caso de relatividad especial, que básicamente lo que ya ustedes conocen de mecánica, pero simplemente lo vamos a ver desde la mirada que nos dan las transformaciones de Lorentz y etcétera, etcétera. Muy bien, entonces comenzamos. Bien, entonces como antes ya lo habíamos un poco definido con las transformaciones de Lorentz, que era básicamente decir que si queremos pasar de un marco de referencia a otro marco de referencia, inercial claramente, donde entre marco de referencia una de las características puede ser la velocidad relativa de esos marcos de referencia, o por ejemplo, que simplemente los marcos de referencia están quietos uno con respecto al otro, pero están rotados, tienen una distinta orientación, lo que necesitamos introducir son las transformaciones de Lorentz, que nos permite conectar estos marcos de referencia. Pero en sí, las transformaciones de Lorentz, nos permiten conectar distintos marcos de referencia inerciales tienen un cierto alcance. Y eso está relacionado un poco con el efecto relacionado con causalidad y otro tipo de temas, que nos dice que en realidad no todo el espacio-tiempo es accesible a todos los espacios, a todos los marcos de referencia inerciales. Existe solamente una fracción del espacio-tiempo o del universo, el cual podemos hacer transformaciones de Lorentz. O sea, estamos restringidos a una parte en sí. Bueno, entonces cuando hablamos de eso, vamos a hablar de la estructura del espacio-tiempo. Anteriormente, nosotros habíamos visto que existen los cuadrivectores, que podrían ser contravariantes o covariantes, pero estos cuadrivectores, una de las ventajas que tiene es cuando son contraídos, covariante, contravariante, o sea, como x mu abajo, x mu arriba, el objeto que resulta de la contracción es un invariante de Lorentz. Y un invariante de Lorentz significa que ese valor x cuadrado tiene el mismo valor independiente del marco de referencia inercial donde se esté viendo. Es un valor que es invariante, que no depende de las transformaciones de Lorentz en sí. Entonces, cuando hablamos del universo, vamos a poder considerar la parte del espacio-tiempo donde nos podemos mover con transformaciones de Lorentz. Va a haber una sección que no va a estar localizada. Entonces, por ejemplo, el universo lo podemos pensar como una colección de eventos, ya sea colección de eventos en el pasado, que están sucediendo dentro de una cierta región del espacio-tiempo, o eventos que sucederán en el futuro, y también en otras regiones que están muy lejanas de nosotros. Entonces, a eso le vamos a llevar distintas partes del universo. Entonces, una forma que nos puede servir, que sirve para clasificar las regiones del espacio a las cuales nosotros podemos interactuar, ya que uno de los postulados de la relatividad especial es que la velocidad de la luz es la velocidad más grande, o sea, con la cual se define toda la relatividad especial y nos dicen que es la velocidad límite para las partículas o para mover información, es la velocidad de la luz. Entonces, no, eso nos va a estar diciendo que van a existir regiones del espacio las cuales podemos acceder moviéndonos a velocidades menores a la velocidad de la luz y regiones del espacio donde si quisiéramos acceder necesitaríamos tener que ir a velocidades más grandes que la velocidad de la luz, lo cual están prohibidas según los postulados de la relatividad especial. Entonces, en ese contexto, la misma cantidad invariante de Lorentz, x cuadrado, nos ayuda a definir las regiones del espacio donde nos podemos conectar vía transformaciones de Lorentz.
Entonces, por ejemplo, si tenemos un evento localizado en X mu, por ejemplo, acá, un punto del espacio-tiempo, entonces digamos que aquí tenemos su cuadrivector asociado. Al hacer el X mu cuadrado, vamos a tener que X mu cuadrado va a ser una cantidad mayor que cero. ¿Eso quiere, qué quiere decir? Que X mu cuadrado, recuerden que es T cuadrado menos X vector cuadrado. Eso quiere decir que las cantidades que están aquí envueltas, al ser mayor que cero, significa que yo puedo encontrar una transformación de Lorentz, la cual va a tener una velocidad menor a la velocidad de la luz. Entonces, estos se les van a llamar, si un punto o si un evento del espacio-tiempo tiene x cuadrado mayor que cero, les vamos a llamar que un evento tipo luz. ¿Eso qué quiere decir? O sea, tipo tiempo, perdón. ¿Eso qué quiere decir? Que básicamente nosotros podemos esperar a que suceda, pero en el sentido de que podemos transformar nuestro marco de referencia a un marco de referencia donde podemos ver este evento. Es un evento que es accesible a nosotros. Por otro lado, si es que x cuadrado nos da cero, eso le vamos a llamar un evento tipo luz, y eso quiere decir que es un evento que se encuentra por sobre el cono de luz, y la única forma de conectarnos con ese evento y nuestro marco de referencia es a través de objetos que se muevan a la velocidad de la luz. Entonces, digamos que esto define un límite de nuestro universo, donde todo lo que esté dentro de este cono va a corresponder, bueno, en este caso al futuro causal, al futuro donde nosotros podemos influir en el universo. Todo lo que esté detrás de nosotros en el cono definido por el cono de luz va a ser el pasado causal, el pasado que nos afecta. Y por otro lado, todas las partículas o todos los objetos que se muevan a través del cono de luz van a ser objetos que se mueven a la velocidad de la luz y por lo tanto son partículas tipo luz. Todavía no hemos dicho otras partículas, pero a este caso solamente podemos decir que son cantidades, son objetos, son eventos que existen y solamente los podemos conectar a través de objetos que se mueven a la velocidad de la luz, que lamentablemente no podemos definir transformaciones de Lorentz con velocidades relativas igual a la velocidad de la luz porque nuestras transformaciones no funcionan, divergen. Como pueden ver, si agarran el factor gamma de las transformaciones de Lorentz, si se acuerdan, es 1 partido por la raíz cuadrada de 1 menos beta cuadrado es igual a la velocidad relativa partido por c, todo eso al cuadrado, y básicamente cuando nuestra velocidad de transformación es igual a la velocidad de la luz, esto vale 1, 1 menos 1 nos da 0 y este gamma explote, por lo tanto, no podemos definir una transformación de Lorentz que nos conecte con un evento que pase por acá, por el cono de luz. Muy bien. Por último, vamos a tener otro tipo de evento, por ejemplo, un evento que se encuentra acá, con su cuadrivector definido. Si hacemos el invariante de Lorentz x cuadrado, nos va a dar una cantidad que es menor que cero. Esa cantidad menor que cero ya nos dice que la única forma de poder conectarlo sería con objetos que viajen más rápido que la velocidad de la luz. Por lo tanto, no hay forma de influir sobre esa parte del universo. No está conectado causalmente con el origen de nuestro sistema de referencia, con nuestro marco de referencia inercial. Por lo tanto, toda esta parte del universo, que está separado básicamente por el espacio y no puede ser alcanzado por, bueno, que se le definen como eventos tipo espacio, que significa tener velocidades más rápidas que la velocidad de la luz si los queremos influir, van a ser parte del universo que no podemos acceder, que no es accesible, que nosotros no podemos influenciar sobre él, o sea, nuestro marco de referencia y nuestro proceso físico no pueden influir en esos sectores del espacio-tiempo, y también que esas zonas del espacio-tiempo no pueden afectar a lo que está sucediendo en el origen, nuestro marco de referencia. Claramente, esto es completamente va moviéndose de poco a poco, porque si nosotros tenemos una supernova que está acá, por ejemplo, nosotros no sabemos que existe hasta que la información de su luz entra dentro de nuestro campo. Entonces, cuando nosotros nos encontremos en este punto, recién vamos a tener información sobre ese evento y la influencia de ese evento. Pero cuando nosotros estábamos acá, esa supernova no tiene forma de afectarnos. Solamente recién en esta parte, cuando entramos dentro de su cono de luz de la supernova,
recién va a ser una parte del universo que nos va a estar afectando. Entonces, en ese sentido, esta cantidad del invariante de Lorentz x cuadrado, por ejemplo, para un evento en el espacio-tiempo, nos va a definir si es parte del universo que nos puede afectar, si es parte del universo que no nos puede afectar, o si la única forma de que no sea, que nos afecte es que se mueva, hayan partículas que se muevan a la velocidad de la luz. Y eso va a ser una implicancia súper grande. Eso significa que, sea como sea, en el momento de ahora, nosotros solamente somos influenciados por el pasado que está conectado vía lo que está dentro del cono de luz donde nosotros estemos localizados. O sea, la única forma de que nosotros estemos, yo le estoy dando una clase, la información es que yo tengo que estar transmitiendo un poquito en el pasado para que a ustedes les llegue la información. Yo no puedo estar transmitiendo directamente en forma contemporánea a su marco de referencia porque no tendría no podría transmitir la información. Entonces, yo siempre voy a estar transmitiendo un poquito en el pasado de ustedes para que ustedes me reciban la información. Y lo mismo cuando ustedes me hablan desde mi pasado con respecto a mi marco de referencia para que la información pueda llegar hasta mí. Entonces, en ese sentido, una de las primeras implicancias que tiene la realidad especial es que no todo el espacio y el tiempo está conectado o puede ser conectado a través de las transformaciones de Lorentz. Va a haber una parte accesible, otra parte no accesible. La frontera va a ser los objetos que se muevan a la velocidad de la luz. Muy bien. En ese contexto, nosotros ya habíamos hablado que existían esta cantidad que es el invariante de Lorentz, que es el x cuadrado, que significa que si yo agarro una transformación de Lorentz con b, la velocidad relativa entre los marcos de referencia, la transformación que nos permite o sea, la velocidad que nos permite la transformación, menor que la velocidad de la luz, yo voy a poder conectar todos esos efectos y todos estos objetos van a tener el mismo valor del x cuadrado, del invariante de Lorentz. Pero las transformaciones de Lorentz no son las únicas transformaciones que nos permiten definir, o sea, que nos mantienen el x cuadrado igual en todo marco de referencia. De hecho, la realidad especial también incluye otro tipo de transformaciones, otro tipo de formas sobre actuar sobre el cuadrivector, de tal manera que nos quede el objeto x cuadrado igual, que no nos afecta el x cuadrado, o sea, que mantenga x cuadrado siendo un invariante. Van a existir otro tipo de transformaciones. Este otro tipo de transformaciones son bastante importantes porque nos permiten entender otras facetas de la naturaleza. De hecho, las interacciones entre partículas van a tener que también considerar los efectos sobre estas otras transformaciones que les voy a contar ahora, que son transformaciones discretas, en el sentido de que actúan o no actúan, mientras que las transformaciones de Lorentz, por los lambda mu nu, son transformaciones que pueden ir de a poquito transformando. O sea, yo puedo hacer una transformación en una velocidad intermedia y después a la velocidad final que quiero llegar, mientras que estas transformaciones transforman o no transforman. No puedo ir de a pasos pequeños. ¿Ya? Muy bien. Entonces, en este sentido, vamos a tener otro tipo de transformaciones que nos permiten mantener el x cuadrado igual. Entonces, una de esas es lo que se llama inversión temporal. ¿Qué quiere decir la inversión temporal? Básicamente es, bueno, se lo estoy explicando, como está más o menos definido ahí en la diapositiva que les mostraba, pero básicamente si yo tengo mi x mu que esté coma barra, yo sé que si hago una transformación de Lorentz, o sea, para ponerlo en contexto, esto me va a quedar el x mu prima, y yo sé que ese x mu prima va a ser x cuadrado, y esto da lo mismo independiente del lambda mu nu que usemos, siempre va a ser x cuadrado. Ya. Ahora, las transformaciones discretas, por ejemplo, la inversión temporal, nos dice que cuando actúe el operador inversión temporal sobre nuestro cuadrivector, lo que va a producir es que la coordenada temporal se transforma en menos tiempo y la coordenada espacial queda exactamente igual. ¿Qué implica eso? Entonces, digamos, llamémosle vamos a poner un x tilde arriba, mu,
¿Qué quiere decir el transformado? Bueno, le voy a poner una T. Voy a poner una T abajo. Ya. Entonces, XT, el transformado, el invertido transforma temporalmente. Entonces, si hacemos XT mu, XT mu, este objeto va a ser, recuerden, va a ser T cuadrado, y aquí menos T cuadrado por menos T cuadrado sigue siendo, o sea, menos T por menos T sigue siendo T cuadrado, y la segunda parte sigue siendo igual la contracción. Entonces, este objeto, la inversión temporal, nos sigue dando que el x cuadrado se mantiene. ¿Qué implica eso? Significa que, aparte de las transformaciones de Lorentz, existe este tipo de transformación que significa dar vuelta la coordenada temporal y nuestro objeto queda exactamente igual, el invariante de Lorentz queda exactamente igual. Del punto de vista de nuestro universo, significa que ahora en nuestro futuro, todos los eventos que están apuntados, que eran cuadrivectores en el futuro, ahora son cuadrivectores en el pasado. Y al revés, viceversa. Todos los eventos que estaban en el pasado ahora se transforman en eventos que estaban en el futuro, simplemente por cambiar el signo a la coordenada temporal. También, como ya sabemos, esto un poco ya se subentiende, podemos hacer el mismo juego si es que cambiamos la flecha del espacio. Entonces, a esto le vamos a llamar inversión espacial, que quiere decir paridad, significa paridad. La paridad ustedes la pueden ver de distintas maneras. La que define la transformación es simplemente que ahora la flecha x vector del espacio se transforma en menos x vector. De tal manera que la inversión espacial. Botón aquí, eso. La inversión espacial significa que nuestra coordenada de vector espacial ahora es menos la coordenada de vector. Se le llama también paridad. Ya van a ver por qué. Entonces significa que ahora nuestro cuadrivector es menos x. Pero notar acá que nuestro cuadrivector sigue siendo contravariante. Yo aquí no. La transformación de paridad no significa pasar de covariante a contravariante. O sea, de contravariante a covariante. Sigue siendo un cuadrivector covariante. Entonces aquí hay que tener atención que sigue teniendo el índice arriba, a pesar de que ahora tiene un signo menos. Simplemente estamos invirtiendo el espacio. Y aquí, de igual manera como con el caso espacial, si hacemos XP mu, XP mu, vamos a tener T cuadrado menos los menos X punto menos X, y esta cosa sigue siendo exactamente igual y también nos deja el x cuadrado invariante. Entonces, ¿cómo podemos interpretar eso? Básicamente que movemos lo que estaba a un lado al otro lado, pero en las tres dimensiones, y el espacio queda exactamente igual. Los eventos quedan con la misma cantidad, con la misma etiqueta que el x cuadrado, sin ser perturbados por esta transformación. ¿Cómo pueden pensar la inversión espacial? Ya sea, lo pueden pensar de distintas maneras, pero una manera, vamos a cambiar al negro, ahí está, la inversión espacial. Esta la pueden pensar como yo les decía, tienen x y ahora lo llevan a menos x, que a través de la operación de paridad. ¿Qué quiere decir? De un lado, es que si ustedes tienen su espacio, por ejemplo, cartesiano, definido por I, J, K, significa que la transformación de paridad significa invertir los vectores unitarios según, ups, lo puse para arriba, tiene que ir para abajo, la dirección de cada uno de los vectores unitarios. Simplemente invertir la base de vectores unitarios que nos definen nuestro sistema coordenado. ¿Ya? ¿Qué significa eso? O sea, porque ustedes pueden ver IJK, Itongo, Jtongo, Katongo o gorro, como le quieren llamar. De hecho, formalmente, una base en tres dimensiones se define a través del producto cruz. Recuerden que si yo hago una de las reglas para definir también lo que nos ayuda a entender la regla de la mano derecha, que usamos muchas veces en muchas de las fórmulas en física, es que tenemos esta regla que está acá, que es Itongo cruz. Jtongo igual Katongo y permutaciones cíclicas.
¿Eso qué quiere decir? Que si ahora es J cruz K, nos va a dar ditongo. Y la otra permutación cíclica sería K cruz I igual J. O sea, eso significa que estamos saltando cíclicamente entre los distintos índices y esto se mantiene. La transformación de paridad, al invertir todo, nos está invirtiendo el producto cruz. Básicamente, acá aparece lo que originalmente le llamamos mano derecha. Acá aparece lo que sería la mano izquierda. Que significa que nuestras transformaciones, en este caso, son con un signo menos. Básicamente nos redefine lo que sería el producto cruz. O sea, básicamente sería, perdón, sería ahí. Si lo queremos usar como producto cruz antes, significa que nos da vuelta el signo. Lo que antes aquí sería menos K, ahora es más K. Y así, esto, la definición de esto que está acá, para que lo veamos también en notación tensorial, significaría que E sub K es epsilon y JK, ups, y nuestros vectores unitarios E sub I, E sub J, perdón, no es J, tomo, J punto. Que lo que estamos definiendo acá es el tensor de Levi-Civita, que es básicamente lo que está detrás del producto cruz. Lo que estamos haciendo acá es que ahora nuestro tensor de Levi-Civita tiene un signo menos enfrente, bajo la inversión espacial. Eso formalmente, matemáticamente hablando. Si lo quieren ver visualmente, en un caso, como ya les decía, es dar vuelta a todo el espacio para el otro lado. O es ver la imagen reflejada en el espejo. Son equivalentes. O sea, si yo tengo aquí mi marco de referencia, creo I, J, K. En el espacio, la imagen reflejada en el espacio va a ser básicamente I, J, K. Y aquí, si se dan cuenta, si aplican la regla de la mano derecha sobre la imagen que está en el espejo, tiene un signo menos. Entonces, ambas condiciones son la transformación de paridad. Son ya sea invertir todas las coordenadas espaciales o, si quieren ver, la imagen, el reflejo en el espejo sobre una cantidad que están observando que se está reflejando sobre este. ¿Cuáles son las implicancias de eso? De la inversión de paridad y de la inversión temporal. No afectan al cuadrivector al cuadrado. No infectan al invariante de Lorentz. Eso significa que vamos a poder introducir este tipo de transformaciones, paridad e inversión temporal, para estudiar también las leyes fundamentales de la física. O sea, nosotros esperamos que, por ejemplo, la inversión temporal no afecte a los procesos físicos, que sea lo mismo ir hacia adelante en el tiempo que hacia atrás en el tiempo, por lo menos las fuerzas fundamentales, los efectos fundamentales de la física. Y lo mismo, paridad, que no importa de qué lado del espejo estemos, los objetos se tienen que comportar según las mismas reglas de evolución o las mismas reglas fundamentales que nos definen la física fundamental. Entonces, por ejemplo, eso es lo que sería el ideal. Más adelante, cuando empecemos a ver los distintos tipos de fuerzas, van a haber algunas fuerzas que sí se ven afectadas, por ejemplo, por la paridad. Pero tomémoslo ahora por el contexto de que, aparte de las transformaciones de Lorentz, que son transformaciones entre marco de referencia, a través, ya que estos marcos de referencia tienen velocidades relativas, también van a existir otro tipo de transformaciones que significa dar vuelta la flecha del tiempo y dar vuelta la flecha del espacio, donde nuestros eventos tienen un x cuadrado y ese x cuadrado queda igual en todos los casos. Muy bien, entonces ahora vamos a empezar a ver lo que es la cinemática en sí. Ya una vez hablado sobre todas estas estructuras del espacio-tiempo, de que nos definen la parte del espacio que es causal, de la no causal y cómo se relacionan con las distintas transformaciones de Lorentz. Entonces, ahora vamos a considerar que una partícula, que va a ser un punto del espacio-tiempo, pero ese punto del espacio-tiempo también va a evolucionar en el tiempo. O sea, básicamente una partícula, del punto de vista de
la evolución, si usamos nuestro diagrama espacio-temporal, XT, donde eso que está ahí, el cono de luz, una partícula, sea como sea, va a ser una línea dentro del espacio-tiempo. Partícula. O sea, lo podemos pensar como una colección de eventos, donde esa colección de eventos, dependiendo de dónde nos ubiquemos, va a tener un X mu distinto, dependiendo de cómo lo estamos viendo según el observador, en qué tiempo se encuentra ese objeto. Muy bien, entonces, si lo pensamos con detención, nosotros, cuando definamos una partícula en sí, por ejemplo, no sé si tiene enfrente el mismo computador, el computador está quieto con respecto a su marco de referencia propio de ustedes. Pero si lo piensan en el contexto espacio-temporal, a pesar de que ese computador que tienen enfrente de ustedes está quieto, realmente se está moviendo, pero se está moviendo en el tiempo. O sea, básicamente el mismo hecho de que ustedes, que el tiempo vaya transcurriendo, los obliga a que ustedes se vayan moviendo en el espacio-tiempo, pero solamente en la coordenada temporal y no en la coordenada espacial. Entonces, en ese sentido, todos los objetos en relatividad especial siempre se van a estar moviendo. No vamos a poder definir un objeto que esté quieto en el contexto espacio-temporal. Puede estar quieto espacialmente, o sea, que no evolucione, no cambie su coordenada X, pero la coordenada T siempre va a estar cambiando constantemente, ya que el flujo del tiempo, eso, el tiempo siempre está avanzando y va con una cierta velocidad. Entonces, cuando uno habla de cinemática, por ejemplo, en cinemática ya de más mecánica newtoniana, mecánica clásica, uno definía, por ejemplo, lo que era la velocidad, que era la tasa de cambio de la coordenada espacial con respecto a la coordenada temporal. En el contexto de relativista, vamos a poder definir lo que se llama la cuadrivelocidad. O sea, eso quiere decir una velocidad en el contexto de relatividad especial, en el contexto de espacio-temporal. Y esa cuadrivelocidad, que le va a llamar U, contravariante, la vamos a definir como la derivada del cuadrivector espacial, del cuadrivector contravariante, con respecto a la coordenada tau. La coordenada tau se le va a llamar el tiempo propio y significa el tiempo, cómo transcurre el tiempo con respecto a un reloj que se encuentra en reposo con respecto a la partícula que estamos estudiando. O sea, el tiempo propio significa el marco de referencia o la coordenada temporal del marco de referencia que tiene velocidad relativa cero con respecto a la partícula que estamos estudiando. Entonces, significa que el tiempo propio, como va a ser el marco de referencia donde tenemos el X, ups, aquí no puedo borrar. Vamos a ver a la diapositiva mejor, al otro. Entonces vamos a tener lo que es la cuadrivelocidad, que es U sub U mu de X mu partido por D tau. Recuerden solamente por analogía, nosotros definimos velocidad como la derivada de la posición con respecto al tiempo, está en la mecánica clásica. Clásica. Aquí como estamos en mecánica relativista, nuestro tiempo, no existe ningún tiempo porque el tiempo ahora es relativo, entonces vamos a utilizar lo que se llama el tiempo propio. Propio. Tiempo propio va a ser el tiempo en el marco de referencia de la partícula. Tiempo, marco de referencia de la partícula. Ahora, ¿qué significa el marco de referencia de la partícula? Básicamente, imagínense que esto es nuestro marco de referencia, TX, donde vivimos nosotros. Digamos que este es el marco S. Vamos a ver negro mejor. Esto es el marco S, y nuestra partícula se mueve con una cierta velocidad, B, y esto estaría definiendo lo que sería el marco S'.
Entonces, desde el punto de vista del marco S', nosotros tenemos la partícula, cómo ve su espacio, y nosotros somos los que nos estamos moviendo con una cierta velocidad B, pero negativa hacia el otro lado. ¿Ya? Entonces, como la partícula o el marco S' es el marco donde la partícula está en reposo, entonces S' es el marco donde la partícula está en reposo. Entonces eso nos va a definir que la definición de el marco de referencia implica dónde está la partícula. Entonces eso quiere decir que la partícula, le voy a poner X' mu, el punto donde apunta el cuadrivector asociado a la partícula en el marco de referencia de la partícula, equivale a el tiempo t, tau, como va transcurriendo, y a la posición 0. Eso quiere decir que la partícula siempre va a estar en el origen del marco de referencia. Y eso significa que si hacemos x mu prima, x pi prima, esto va a ser el ts cuadrado, bueno, este es de tau. Y ese de tau va a ser básicamente esto al cuadrado, que sería c cuadrado por de tau al cuadrado. O tau al cuadrado, dependiendo de cómo lo quieran ver. Si quieren simplificar la notación. Entonces, en ese sentido, digamos que el tiempo propio, por otro lado, aunque es el marco de referencia que podemos hacer transformaciones para movernos al marco de referencia de la partícula que está en reposo, en realidad lo puedo obtener a través del invariante de Lorentz de ese cuadrado, ya que de ese cuadrado va a ser igual en el marco de referencia. O sea, esto que está acá de ese cuadrado, para el marco que no es el tiempo propio, esto es c cuadrado de t cuadrado menos dx punto ups, dx punto dx. Si se dan cuenta, este objeto va a ser invariante, ya en las transformaciones de Lorentz. Entonces, sabemos que esta cantidad que está acá, el de tau cuadrado, es parte de la combinación de t cuadrado menos de x cuadrado, es parte del invariante. Entonces, en ese sentido, tenemos una forma bastante práctica de definir lo que es la cuadrivelocidad, porque la cuadrivelocidad no es sobre un tiempo arbitrario, es con respecto a un tiempo que es, o un diferencial de tiempo que es invariante de Lorentz, que es invariante de los marcos de referencia. Entonces definimos una velocidad que en principio nos marca cómo el cuadrivector espacio-temporal, evoluciona o cambia con respecto al invariante de Lorentz de tau, perdón. Bien, esto nos permite ya, nos abre otro camino, porque por todo lo que habíamos hablado antes, cuando hablamos del espacio-tiempo en general, estamos hablando simplemente del espacio-tiempo. Pero ahora estamos introduciendo lo que son objetos que evolucionan en el espacio-tiempo, que son los objetos que realmente nosotros estamos interesados, porque no estamos interesados en simplemente escribir eventos por separado. Queremos ver cómo esos eventos eventualmente afectarán a otros eventos, que va a ser en nuestro caso van a ser partículas como los electrones, los positrones, lo que sea. Entonces, en ese sentido, cuando uno habla de cinemática o de cinética de partículas, al igual que uno lo vio en mecánica clásica, uno puede definir otras cantidades. Nosotros en el pasado definíamos, aparte de la posición, en mecánica clásica, de la posición, de la velocidad, también puedo definir lo que es el momentum o la energía de estas partículas, la energía cinética, por ejemplo. Entonces, en ese contexto, la misma notación, las mismas estructuras que antes usábamos en mecánica, ahora las podemos utilizar, reutilizar para definir nuevas cantidades, pero en el contexto relativista. Entonces, en ese sentido, podemos definir lo que es el cuadrimomentum, que básicamente, como en mecánica clásica, el momentum es la masa por la velocidad, el momentum lineal, como vector en tres dimensiones, es la masa de la partícula por su momentum, por su velocidad tridimensional. El cuadrimomentum va a corresponder a la masa de la partícula por el cuadrivector velocidad. ¿Eso qué va a implicar? Eso va a tener una implicancia súper grande, porque el cuadrimomentum, y esto va a ser más adelante un ejercicio que van a tener que hacer, el cuadrimomentum va a implicar
que, o va a ser equivalente a que la coordenada que antes era temporal para nuestro cuadro de vector posición corresponde a la energía de la partícula, y la coordenada que era espacial corresponde al momentum lineal de nuestra partícula. ¿Eso qué quiere decir? Que el concepto de energía y momentum lineal, ahora en el contexto espacio-temporal, significa que están unificados. O sea, la energía corresponde a la componente temporal del cuadrimomentum y el momentum lineal corresponde a las coordenadas espaciales del cuadrimomentum. Significa que ahora lo que antes en mecánica clásica cada una de las cosas las tomamos por separado, el tiempo, el espacio, la energía y el momentum, en realidad el espacio-tiempo es uno y el cuadrimomentum o la energía y el momentum son otro objeto juntos que están unificados debido a la relatividad especial y las transformaciones de Lorentz, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, aparte de tener el espacio temporal TX, esto nos permite definir el espacio de momentum, el espacio donde tenemos la energía tomando el rol de la coordenada temporal y el momentum tomando el rol de la coordenada espacial. Exactamente igual lo que teníamos acá, pero ahora nos estamos yendo al plano de la energía y el momentum para definir nuestro objeto, ya que sabemos que las partículas van a tener un cuadrimomentum y vamos a poder clasificarla de esa manera. ¿Qué va a significar esto? Que como el cuadrimomentum contravariante lo podemos contraer con su versión covariante, nos va a generar lo que es un invariante de Lorentz. Un invariante de Lorentz, recuerden, no cambia entre los distintos marcos de referencia, no va a cambiar ante la inversión temporal y no va a cambiar ante la inversión de paridad, o sea, la transformación de paridad. Eso significa que PMU-PMU, al ser invariante de Lorentz, y se hace en el cálculo, les va a dar que PMU-PMU va a corresponder directamente a la masa al cuadrado de la partícula que estén viendo. ¿Eso qué implica? Implica de que existe la masa de la partícula y las masas de las partículas, en este caso en el contexto de física de partículas, también van a ser invariantes de Lorentz. O sea, un electrón con masa 0,5 kiloelectronvolt, que es la masa que tiene el electrón, no se la puede decir en kilogramos porque es ridículamente pequeña, es una cantidad que es invariante entre los marcos de referencia. O sea, el m cuadrado va a ser el electrón, tiene la misma masa aquí o en un marco que esté en un marco relativo al mío, va a seguir teniendo la misma masa. Muy bien, eso significa, bueno, si expandimos lo que es el PMU-PMU, eso significa E cuadrado menos P cuadrado, que es la fórmula de verdad que uno lo utiliza en relatividad especial. O sea, cuando ustedes han visto la típica fórmula, que es la más famosa, que E igual MC cuadrado, aquí falta porque formalmente es E cuadrado igual P cuadrado más M cuadrado. Básicamente mando el menos que está acá, lo mando para el otro lado. Bien, definir que la contracción de los cuadrimomentum nos va a dar la masa al cuadrado, que es el invariante de Lorentz, nos permite clasificar de la misma manera que clasificábamos el espacio-tiempo o los eventos dentro del espacio-tiempo como tipo luz, tipo espacio, o sea, tipo tiempo, tipo luz, tipo espacio, nos va a servir para clasificar las partículas dentro de nuestro espacio de energía y momento. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que antes eran cantidades tipo espacio, tipo tiempo, perdón, con el invariante de Lorentz al cuadrado mayor que cero, van a corresponder a partículas que son partículas físicas. O sea, partículas que se pueden propagar en el espacio-tiempo. Son partículas que se están moviendo con velocidades menores a la velocidad de la luz, pero de este contexto es mucho más fundamental porque nos está diciendo que la masa al cuadrado es mayor que cero. Son partículas que realmente existen, son las partículas que vamos a definir dentro de la física de partículas cuando lo veamos con el contexto más cuántico y con un poco de teoría cuántica de campo a nivel súper básico. Nos definen lo que son las partículas físicas en sí. Si m cuadrado es igual a cero, eso significa que son partículas sin masa, que son las partículas como el fotón,
que al no tener masa, el fotón, que es la partícula de la luz, se mueve a la velocidad de la luz, significa que las partículas sin masa solo pueden moverse a la velocidad de la luz. Están confinadas a moverse dentro de un cono de luz. Y eso van a ser, significa que su momentum al cuadrado es siempre nulo. O sea que PMU-PMU es igual a cero. Y ahora, y el caso más interesante, también podríamos tener partículas con momentum cuadrado, el PMU-PMU, con masa cuadrada negativa. Estas son partículas que se le llaman taquiones y serían partículas que se tienen que mover más allá que la más rápido que la velocidad de la luz y por lo tanto son partículas no físicas. Son partículas, desde el punto de vista de la teoría cuántica de campo, que son partículas mal definidas, que no cumplen las reglas de las consistencias como causalidad y etcétera. Entonces, en ese sentido, la misma definición que antes dividíamos el espacio, el universo, entre la parte que era causal y la parte que era no causal, tipo luz y tipo espacio, del punto de vista de analizar el momento al cuadrado de esta partícula, nos va a definir lo que son partículas físicas de las partículas no físicas, las que son las que le llamamos taquiones, con masa negativa, con masa cuadrado negativa, ni siquiera es masa menor que cero, porque si la masa fuera menor que cero, masa al cuadrado nos va a dar positivo, entonces siguen siendo partículas físicas. Acá también vamos a tener otro efecto, otra cantidad que también es muy interesante. De la misma manera que yo tenía los eventos que ocurrían hacia el futuro, vamos a tener partículas con energía positiva y partículas que están en el pasado, pero en este caso serían partículas con energía negativa. Energía negativa que desde el punto de vista de la física de partículas significa que nos abre una interpretación de que lo que vamos a llamar más adelante antipartículas van a ser estados de energía negativa de partículas relativistas. Entonces, también esta clasificación no es tan arbitraria, o sea, esta forma de ver el espacio de energía y momento no es tan arbitraria, ya que nos define los eventos que son futuros, serían nuestras partículas, los eventos que son pasados, serían las antipartículas, pero pasado desde el punto de vista de energía, con energía negativa o energía positiva. Y todas aquellas que tengan masa cuadrada o menor que cero son partículas que no pueden existir, que serían taquiones. Entonces, en ese sentido, también nos define una cosa súper interesante sobre la misma estructura de la cinemática de partículas en el espacio-tiempo. Muy bien, ya que estamos llegando a esta parte que es de cinemática, una de las cosas más, aparte simplemente de tener partículas evolucionando en el espacio-tiempo, eventualmente estas partículas tienen que interactuar unas con otras. Y cuando las partículas interactúan, de la misma manera que ocurre cuando lo vemos en mecánica clásica, tenemos colisión de esferas o de cuerpos, que por un lado tenemos la conservación del momentum lineal, y por otro lado tenemos la conservación de la energía cinética, en el caso de partículas cuando no hay otro tipo de interacción, o sea, cuando de objetos que no tienen otra interacción en el contexto clásico. En el contexto relativista, las partículas y las transformaciones de Lorentz y otro tipo de cantidades que vamos a ver más adelante, cuando empezamos a dar cuenta que en realidad las transformaciones de Lorentz y los invariantes están relacionados con simetrías, es que cuando hay colisiones de partículas va a aparecer el concepto de la conservación del cuadrimomentum. O sea, antes teníamos la conservación del momento lineal, conservación de la energía cinética, ahora tenemos la conservación del cuadrimomentum. De la cantidad total, energía más momentum lineal se va a conservar. En ese sentido, cuando tenemos partículas que colisionan, por ejemplo, muchas partículas pueden colisionar y otras partículas pueden salir, lo importante es que el momentum, el cuadrimomentum de entrada, tiene que ser igual al cuadrimomentum de salida, donde el cuadrimomentum de entrada y de salida es simplemente la suma sobre los momentos, los cuadrimomentum de cada una de las partículas y de los cuadrimomentum de cada una de las partículas que salen. ¿Eso qué significa? Que, un poco si lo queremos ver en el caso más simple, si yo tengo una partícula, por ejemplo, un bloquecito de masa m,
que choca con otro bloquecito de masa M prima, cada uno con su correspondiente momentum, lo voy a poner así. Si lo pusiéramos del diagrama y después a partícula, esos objetos van a chocar y después cada una va a salir con una cierta cantidad para cada uno de sus lados. Eso si lo vemos del punto de vista espacio-temporal, tiempo, espacio, nosotros veríamos que una partícula o el objeto de masa m va con una cierta velocidad, la otra partícula va con una cierta velocidad, con su masa m', en algún punto del espacio-tiempo colisionan y después salen cada una con, bueno, digamos que este salió con velocidad para allá y este salió para allá. M'. Estamos viendo cómo aquí el tiempo va hacia arriba y estamos viendo en un diagrama que se parece a lo que le mostraba en la primera clase, que es un diagrama de Feynman. Es como la idea. Vienen las dos partículas en el espacio-tiempo, vienen con una cierta velocidad, colisionan y después se separan, pero en el proceso el momentum inicial y el cuadrimomentum inicial y el cuadrimomentum final tienen que ser iguales. Conservación del cuadrimomento, que es un concepto un poco más elevado que la conservación de la energía por separado y la conservación del momento lineal por separado. Aquí estamos juntando la energía y el momentum en estos objetos que son los cuadrimomentos. Recuerden que, solamente para, si es que no se han dado cuenta, la implicancia de la conservación del cuadrimomentum, que es un poco más importante que la conservación del momentum lineal por separado o de la energía por separado. El hecho es que recuerden que las transformaciones de Lorentz en el contexto del espacio-tiempo mezclan el espacio-tiempo. Una transformación de Lorentz en el contexto del cuadrimomento va a mezclar el momentum con la energía. Entonces, que se conserve el cuadrimomentum, eso significa que a pesar de que nosotros podamos transformar vía una transformación de Lorentz, cambiarnos de marco de referencia para ver esta colisión, esta interacción entre partículas, se van a ir mezclando los momentos de energía, pero las cantidades, sea como sea, se van a conservar. La cantidad de cuadrimomentum que entra tiene que ser igual a la cantidad de cuadrimomentum que sale. Muy bien. Entonces, como acá en el diagrama teníamos seis partículas que entraban y salían cinco, vamos a simplificar el asunto, vamos a ir al caso relativamente el más sencillo que se estudia en física de partículas, que son las colisiones de dos cuerpos a dos cuerpos. Un poco como lo mostraba antes con los dos carritos que chocan y dos carritos que salen, es la misma idea. Básicamente, el tipo de colisión más simple. Tenemos dos partículas que entran, dos partículas que salen. Eso significa que el tipo de interacción lo podemos ver de este estilo. Tenemos los momentum de entrada, P1, P2. Y tenemos los momentum de salida, P3, P4, cada una asociado a una partícula. ¿Por qué no podemos decir que el momentum P1 es la partícula que sale el momentum P3? Es porque en física de partículas va a existir que también las partículas pueden cambiar de tipo. O sea, aquí tenemos un electrón positrón, por ejemplo, o electrón protón, y por acá va a salir un neutrón y un neutrino, por ejemplo. Por decirle un caso muy, muy fuera de. Para que lo vean que pueden existir, que las partículas que salen no necesariamente tienen que ser las mismas que entraron, pueden ser distintas. Entonces, el tipo de colisiones es el más sencillo y es el que por lo general se estudia en los colisionados de partículas como proceso más sencillo. Van a existir otros procesos un poco más complicados. Por ejemplo, esta es una imagen del Compact Muon-Solenoider, que es el CMS, uno de los experimentos que está dentro, uno de los detectores que está dentro del LHC, del Gran Colisionador de Hadrones. Y acá en este caso, lo que está pasando es que tenemos la interacción de, bueno, protón-antiprotón, en este caso, protón-protón, dos partículas entran, interaccionan y se producen distintos tipos de partículas. En este caso, ellos están produciendo, o el evento que están viendo es básicamente la colisión protón-protón, o el scattering, que es la otra forma de llamarlo, protón-protón, produciendo un bosón Z y un bosón Higgs, de Higgs. Estamos analizando este caso, colisiones de 2 por 2, de 2 a 2. Posteriormente, el bosón Z se desintegra y produce
otro un par electrón-positrón, mientras que el Higgs en este caso se desintegró y produjo un par quark-bottom, anti-quark-bottom. Entonces, si se dan cuenta, tenemos formalmente en el núcleo principal, tenemos dos partículas que entran, salen dos, y esas dos, cada una por separado de las salientes, se vuelven a subdividir en otras dos. ¿Ya? Sea como sea, en el evento inicial, en el más chiquitito, en esta parte, tenemos una colisión de dos partículas a dos partículas. Y sea como sea, el momentum, el cuadrimomentum, momentum, se va a conservar. Y posteriormente, cuando el Higgs se desarme en esas dos partículas, el cuadrimomentum momentum que esté llevando el Higgs se va a transferir a los cuadrimomentum momentum de los quark bottom. Y lo mismo va a pasar con el cuadrimomentum del Z. Se va a transferir para dividirse los cuadrimomentum que lleven electrón positrón. Pero sea como sea, el cuadrimomentum total de esas cuatro partículas, si lo sumo, tiene que corresponder al cuadrimomentum de las dos partículas iniciales, por la conservación del cuadrimomentum en el contexto relativista. Entonces, esto va a ser súper importante para posteriormente entender los procesos en sí. Pasamos desde la transformación de Lorentz básica, numérica, matemática, por decirlo de una manera, a empezar a introducir conceptos un poco de cinemática que nos permiten entender ya cómo las partículas van a afectar unas con otras. Todavía no sabemos cómo se afectan. Todavía no hemos llegado a la parte de entender qué significa esa bola que está ahí, la bola azul que está ahí. Lo que sí sabemos es que las partículas que entran con un cierto momentum, el momentum, cuadrimomentum, se va a redistribuir para las partículas salientes. Y eso va a ser consecuencia en parte de la relatividad especial. Muy bien, entonces, siguiendo con más definiciones, en sí, la colisión entre partículas no va a ser un invariante de Lorentz, ya que, un poco como lo habíamos visto antes con las transformaciones de Lorentz en general, cuándo y a qué distancia ocurre una colisión va a depender del marco de referencia donde lo estemos mirando. La colisión en sí no es invariante de Lorentz, pero podemos construir invariantes de Lorentz a través de las contracciones de los cuadrimomentos. Y eso va a ser una cosa importante. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando estudiemos una colisión, tenemos que poner en contexto el marco de referencia donde estemos estudiando esa colisión. Pero para hacer los cálculos más sencillos, podemos trabajar en base a objetos que sean invariantes de marco de referencia. Y esto es lo que, para el caso de colisiones de 2x2, se le van a llamar variables de Mandelstam. ¿Qué quiere decir las variables de Mandelstam? Son distintas formas de contraer los cuadrimomentum, de tal manera que no necesitamos definir nada muy complicado, simplemente definimos tres valores, tres números que nos definen las colisiones en cualquier marco de referencia. ¿Eso qué quiere decir? Que las variables estas que están acá, la variable S de Mandelstam, es la suma del momentum P1, P2 al cuadrado. ¿Eso qué quiere decir? Cuadrado significa contraído consigo mismo, o sea, ese P1, P2 significa la variable S es P1 más P2 al cuadrado. Ahora, por eso, cuando le decía lo de la notación, eso significa P1 más P2 mu contraído con P1 más P2 mu abajo. Y si lo expanden aún más, eso es P1 mu más P2 mu con el P1 mu más P2 mu. Un poco aquí ya lo pueden intuir que la conservación del momentum, que el P de entrada tiene que ser al P de salida, significa que P1 más P2 tiene que ser igual al P3 más P4, porque estos son los momentos de entrada y estos son los momentos de salida. ¿Ya? Esa va a ser la variable S. La variable T nos va a definir la diferencia entre P1 y P3. Y por lo tanto, también por la conservación del momento, o del cuadrimomento, eso tiene que ser igual a P2 menos P4. Y la variable U no, va a ser la diferencia entre P1 y P4.
Entonces, básicamente lo que está, las variables de Mandelstam, cuando fueron definidas, no es porque a alguien se le dio la gana y definirla de esa manera, simplemente porque no mejor trabajar con los momentos. El hecho de que esas variables, al ser cantidades que se construyen a través de las combinaciones de los cuatro momentum, uno podría decir, en principio uno tiene cuatro, podría tener cuatro combinaciones. Uno puede construir tres combinaciones, que son la STU, más la condición de conservación del cuadrimomentum, y ahí tiene las cuatro formas de definir las distintas combinaciones de estos cuatro momentos. ¿Cuál es la gracia de eso? Que cada una de estas variables, al ser invariante de Lorentz, como les decía, e independiente del marco referente donde se vea la colisión, y de esa manera podemos estudiar, por ejemplo, este proceso, el proceso de protón-protón yendo a Higgs-Z, y eso va a significar que cada uno de estos objetos lo podemos estudiar de una manera consistente. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo agarro un gráfico y pongo el número de eventos en función del invariante de Lorentz S, yo voy a poder dibujar, por ejemplo, esa curva, que eso es lo que sacamos con los datos experimentales, pero da lo mismo que sea un protón que vaya rápido chocando con un protón que vaya lento, o que los dos protones vayan con exactamente el mismo momento, contrario, o que vaya un momento, un protón para allá y otro protón que vaya de forma oblicua. Sea como sea, si yo mido los cuadrimomentum del Z y del Higgs que salgan y los convierto a esta forma invariante, yo voy a poder contrastar todos los eventos de la misma manera. Y por eso estas variables se vuelven importantes, porque una forma que no tenemos que estar pensando de que si me mueven el experimento un poco, tengo que reestructurar todos mis observables. Simplemente estas cantidades nos permiten definir los mismos observables o la misma cantidad en todos los marcos de referencia y por lo tanto nos permite comparar marcos de referencia y entender los resultados que sean todos consistentes. Muy bien, vamos a dejar este ejercicio y vamos a dejar la clase hasta acá. De hecho, ya van a hacer la una. Entonces el ejercicio que les pido que vean de aquí hasta la otra clase es simplemente agarrar la fórmula y masajearla un poquito. Tampoco es... No le debería tomar mucho tiempo, pero la idea es también de los ejercicios que les genere dudas para que ustedes puedan entender qué punto no están, se les quedó más borroso. Entonces, por ejemplo, el primer ejercicio que les pido es que vean la equivalencia que les decía, que el cuadrimomentum definido como energía, coma, momentum lineal, es exactamente equivalente a la masa por el cuadrivector velocidad. Lo otro es mostrar que la suma de las tres variables de Mandelstam, que significa que ustedes van a tener que hacer las contracciones de las variables del Mandelstam, o sea, las contracciones entre estos objetos, por ejemplo, el primero con el primero, nos va a dar P1 mu, P1 mu, etcétera, todos los puntos para allá, mostrar que la suma de las tres variables de Mandelstam es equivalente a la masa de la primera partícula al cuadrado, más la masa de la segunda partícula al cuadrado, más la masa de la tercera, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que cuando sumamos las tres partículas, las tres variables, nos da la suma de todas las masas que están envueltas en una colisión. Y lo otro, que está un poco relacionado con la primera parte de la clase de hoy, es ver que si transformamos el cuadrimomentum de una partícula vía una transformación de Lorentz, lambda mu nu, les pido que encuentren el lambda mu nu tal que nos vamos del marco de referencia donde la partícula tiene energía y momentum, a el marco de referencia donde la partícula que vemos solamente tiene masa y tiene cero momento. Es decir, el marco de referencia en reposo de la partícula. Les pido que encuentren esa transformación de Lorentz. Muy bien. Si tienen duda o pregunta, la vemos ahora. Simplemente vamos a parar la grabación para poder ver esa duda.